Hola amigos de Enchilado TV, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz, me encuentro animado, emocionado, porque hoy es el primer partido de Liga Deportiva Universitaria. Bueno, ya he tenido amistosos. Hoy es el primer partido, el día de hoy es la noche blanca. Una noche atípica, porque el anterior año el Rodrigo Paz Delgado se llenó. Fue contra Fénix de Uruguay, ganamos 2-0. Un show de luces increíble. Fue un 25 de enero del 2020, recuerdo claramente, General Norte. Aquí está la entrada, fuimos con toda la banda. Y bueno, hablando de banda, quiero mandar un saludo a mi amigo Juan, que participó en el video de la Noche Blanca, y a mi amigo Joaquín Ceballos, que está ahí presente en el estadio, viendo la fabulosa Noche Blanca, la cual está presentando Edu Andino, uno de mis favoritos en el ámbito del periodismo, uno de los grandes para mí. Y bueno, el día de hoy vamos a jugar contra Macará. Liga tiene dos fichajes nuevos confirmados, Amarilla y Caprov. Está en duda el fichaje de Anderson Julio, aunque se tiene dudas, es un fichaje posible. Y dicen que aquí en la Noche Blanca va a haber una sorpresa, espero que sea Anderson Julio saliendo con la nueva casaca de Liga. Bueno, lastimosamente se filtró la camiseta, no se ve 100% clara, pero también se dice que se va a sacar una camiseta morada, ¿sí? Y bueno, veamos la presentación de Liga Deportiva Universitaria. Ahora está hablando Edu Andino. Y bueno, este año tengo ganas de salir campeón. No quiero dar resultados porque siento que es un ambiente diferente. Pero no perdamos nuestra grandeza, no quiero dar resultados. Quiero salir campeón, tengo que tener las ganas de salir campeón y espero que se dé en verdad. Y bueno, bienvenidos a este 2021. Bienvenidos a esta noche blanca, este gran espectáculo que lo vamos a ver por aquí. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Camilo y esto es Inchalvo. En la presentación ya presentaron la nueva camiseta de Liga Deportiva Universitaria. La titular es, bueno, la que lamentablemente se filtró, la que tiene las franjas negras atrás. Aquí tiene el auspiciante de los automóviles, que se me fue el nombre en este momento. La segunda es una camiseta color tomate, el modelo similar a la chicle del año anterior, pero tomate, algo que no se ha visto, algo que no se ve en Liga Deportiva Universitaria, porque antes era blanco, azul, rojo, a veces negro. Entonces hay que variar. Y para mí, una de las más bonitas, la color vino. No, no es vino. Bueno, sí, sí es vino. Un color muy bonito. Muy bonito. Y aquí, Joaquín Ceballos, mi gran amigo que está en el estadio después de una operación. Grande, Joaco. Nos va a traer los videos de las camisetas. La camiseta oficial del Rey de Copas. Ahí viene esa licencia de camiseta que la lucen los canteranos de Liga Deportiva Universitaria. Esta indumentaria de Liga que posee un diseño elegante y moderno, acorde a las tendencias internacionales, con su blanco tradicional que representa la pureza y la Y bueno, hinchas salvos, aquí tenemos la nueva camiseta titular de la Liga Deportiva Universitaria, un color blanco combinado con azul, simplemente hermosa. Aquí tenemos la camiseta visitante, un color naranja que no se ve mucho, pero es parecido al modelo de la color chicle del año anterior, igualmente visitante. Y aquí la camiseta más bonita, una de las más bonitas, la color vino, que se usará en Copa Libertadores. Simplemente hermosas. Y bueno amigos, ahorita me cambié de cámara, pero bueno, ya va a ver el show de luces, algo que, bueno, ¡wow! Mira, 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 qué lindo, Me lo tapo el dedo, un poco. Mira, qué lindo, por si acaso, Barcelona, España. No, amigo. Los shows de luces de la Noche Blanca hay que reconocer, son los mejores del Ecuador. Por ejemplo, el del anterior año. Si lo quieren ver, les voy a dejar el link en la descripción. Son dos videos, uno de la presentación y uno del partido. Se los voy a dejar en la descripción. Pero qué buenos videos, en verdad. Qué buenas presentaciones, perdón. Eso, mira. Qué lindo. Y bueno, hablando de Banco Pichincha, quiero mandarle un saludo a mi amigo Juan Pavón, que ahora es una estrella, que lo vio todo el mundo, que está viendo La Noche Blanca, ¿sí? Él salió en el video de la tío del hincha. Ñaño Juan, te mando un abrazo a la distancia. Sigue siempre con Liga, eres un hincha. Va a comenzar el partido Liga Macará. Atención que se viene el pitazo inicial, el primero de este 2021, para ver qué tal está nuestra plantilla, para ver si nos ponemos a soñar o ver qué pasa. Esta es la primera prueba de fuego, señores. Va a comenzar el encuentro. El árbitro va a dar
El pitazo inicial, a mi opinión, se debería dar un momento de silencio por todas las víctimas que ha habido desde el último partido oficial, el 29 de diciembre. Pero bueno, va a comenzar el encuentro. Comienza el encuentro en Casablanca, corre el reloj, rueda el balón en el gramado, el Rodrigo Paz Delgado juega Liga, juega Macará por la Noche Blanca 2021. Veamos qué tantas ilusiones nos puede hacer este equipo para ver, quién sabe, un año lleno de felicidad. Bueno, van 25 minutos de encuentro en este primer tiempo y Liga Deportiva Universitaria ha tenido más llegadas. Me estoy dando cuenta que están llegando más por la banda derecha, tratando de dar un pase a Martínez Borja, y que el picante está más, creo que yo, como un 9 de área. Entonces creo que se viene el centro. Macará tiene fallas defensivas. Cuidado que se puede venir el gol de Johan. Bueno, no. Como digo, Liga tiene más jugadas de peligro, pero solo le falta los últimos dos toques. El de filtrar el balón al área para quedar en una situación de uno contra uno. Y la definición, que es lo que le ha faltado de Liga Deportiva Universitaria. Está bien, una falla en la defensa de Guerra que la bajó un poco mal, casi la regala. Pero aparte de eso, nada. Liga está bien, Macará está intentando atacar, pero está un poco encerrado en su área. Esta es mi opinión. Hasta los 20. ¡Uy! Remató y tapó Pucheta, el portero de Macará. Liga está teniendo acciones de peligro y está avisando, está avisando. Mi opinión, hasta los 26 minutos. A ver, acaba de pasar algo medio raro. O sea, yo sí sabía de este tipo de tres partidos de un intervalo un poco raro, que se van a hacer tres tiempos de 30 minutos. Claro, esto no en un partido normal. En las noches blancas siempre se acostumbra a jugar con la primera camiseta, el segundo tiempo con la segunda. Y la tercera la presentan a mediados de abril, cuando se va a jugar la Copa Libertadores, o en marzo. Pero el día de hoy presentaron las tres juntas. Entonces, un tiempo para jugar con cada camiseta, para que la hinchada vea cómo luce, y los que creen en las mofas para ver cuál es de la suerte. Así que, primer tiempo de 3, 0-0. Mejor, Liga Deportiva Universitaria. Comenzó el segundo tiempo de 3, Liga Deportiva Universitaria salta a la cancha con su uniforme alterno. Ahí podemos verlo. Bueno, se enfoca un poco, es porque no quiero que haya copyright. Bueno, ahí se puede ver cómo luce el segundo uniforme de Liga Deportiva Universitaria desde TV. Entonces vemos cómo queda este segundo tiempo para Liga Deportiva Universitaria, que pueden demostrar. ¡Gol de Liga! Señoras y señores, justo después del video que acabo de grabar, al minuto 2 de este primer tiempo, con el uniforme naranja, una jugada que llegó hasta el fondo, balón al centro. Y bueno, una falla defensiva un poco rara que la maneja Cristian Martínez Borja, pase al medio, y es en Julio que define con disparo. Ahí podemos ver la acción del gol. Ahí está el gol. Y Johan Julio, ahora en la casaca número 10, anota el 1-0 para Liga Deportiva Universitaria. Pues, gol de Macará. Cruzado, fue un gol, un remate cruzado que Gavarini no pudo alcanzar. Fue un golazo de larga distancia. Gol de Fernando Mora, larga distancia, Macará 1, Liga Deportiva Universitaria 1. Ahí podemos ver un poco, se mueve y remata desde afuera. Y gol de Macará, fue un golazo. Ya venían jugando bien, unas jugadas de peligro, una jugada de peligro un minuto antes del gol. Entonces vemos si Liga Deportiva Universitaria puede reaccionar. Concluyó este segundo tiempo de 3 que son. Ya se jugó con el uniforme color zanahoria, como le dicen aquí. Y ahora, bueno, el marcador es 1-1. Los goles se han realizado en este segundo tiempo. Y el segundo tiempo concluyó con una acción que, un poco dudosa, pero una acción que casi es un buen gol de Adolfo el Picante Muñoz. Veamos qué pasa en este tercer tiempo. Y qué tan linda se ve la camiseta color vino. Y bueno, amigos, comenzó el tercer tiempo en Casablanca 1-1, Liga Deportiva Universitaria. Estamos jugando con el uniforme color vino. Para mí, sí, uno de los más lindos. Me encanta este color. Es muy bonito, en verdad, demasiado bonito.
igual los números, color dorado, en verdad es muy lindo. Y pues cuando entraron a la cancha, se me hacía parecido ver jugar a Lanús, o sea, por el uniforme, por cómo se veía. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, y eso es bueno cambiar. Y bueno, como digo, uno por uno sigue y estamos en este tercer tiempo. Esperemos que Liga Deportiva Universitaria se lleve esta victoria en su noche blanca. Bueno, y pueden ver un poco a lo que me refería. Parece que es ver jugar a Lanús. Perdonen que tape, esto lo voy a hacer seguido, pero es que, ya saben, miren, es como, es muy bonito. Pero, o sea, de así se ve parecido ver jugar a Lanús. Bueno, gente, gol de Liga, gol de Liga, gol de Liga, el Picante Muñoz. ¿Cuándo no? Nuestro querido Picante, más picante que nunca, metió el gol contra Aucas. Y bueno, Picante anota el 2-1 en este tercer. Qué bien que le queda al Picante la camiseta color vino. Y podemos ver la asistencia del Chavo Cruz y Picante que la... Y así pone el 2-1. Pone a Liga de Quito adelantada en el marcador en su noche de presentación, en su noche blanca, cuando no nuestro querido Picante Muñoz. Bueno, amigos, concluyó esta noche blanca, un partido sí un poco aburrido, la verdad. El gol lo marcó Picante Muñoz en el tercer tiempo, Johan Julio en el segundo tiempo, y el gol de Macará fue por parte de Mora igualmente en el segundo tiempo. Las camisetas muy lindas, muy lindas. Esperemos poder hacer un review pronto en el canal, lo más pronto posible. Y bueno, vi que Liga llegó, pero lo mismo del año anterior. Llega pero no sabe definir. Y el último de los partidos, siempre en los últimos minutos se complica, se mete en su área y deja que el rival tenga más llegadas claras, que a veces termina mal. Esta vez no terminó mal, pero aún así lo veo bien a Liga. La primera fecha es con el 9 de octubre de la próxima semana. Y ahí sí comienza lo serio, La Liga Pro Ecuador. Esto fue todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Y gracias por estar. Yo soy Camilo y esto fue Inchalvo.